El 31 de marzo es la fecha en la que miles de conductores podrán usar el superviaducto de Mahan Lynch y Aviadores del Chaco. Después de un año y 124 mil millones de guaraníes, todos podremos disfrutar de la obra que tiene un túnel, una rotonda y un viaducto. En total, el proyecto dio trabajo a más de 300 personas que trabajan en tres turnos, mañana, tarde y noche, para que la obra no se detenga ni un segundo al día. Se calcula que 65 mil vehículos pasan todos los días por la zona. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.